Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass, bienvenidos a esta nueva entrega de Sniper Ghost Warrior Contracts, en la que nos vamos a enfrentar a la última de las misiones que tenemos en este contrato de los Altos de Tahmid. Es la misión que tiene por objetivo sabotear los campos petrolíferos y que todo indica que es por este sendero que habíamos tomado al final del vídeo anterior, después de cruzar por este puente colgante. Venga, vamos a irnos hacia adelante. Llevamos, ya sabéis, 50 balas tan solo. Contamos con que en esta zona podamos encontrar munición y si no, pues en la zona donde disparamos, donde eliminamos a Khan y a Dragovic, también podemos ahí en esa zona habituallarnos de munición, si acaso fuera necesario. Vale, vamos a ver si encontramos algún soldado por aquí y podemos ir marcando. No escucho a nadie, de hecho no escucho nada. Vamos a acercarnos aquí. He visto algo que se movía en esa zona. No, no se ve nada. Vale, vamos a ir por ahí. Escucho agua. Ah, vale, porque aquí hay un pozo. Pero de verdad que no veo a nadie. Vale, allí está la zona desde la que vamos a poder observar seguramente los campos petrolíferos que tenemos que sabotear. Allí hay un vehículo volcado. Vale, un coleccionable. Fijaos, qué casualidad. De frente que nos lo hemos encontrado. Vale, perfecto. La ciudad de la absoluta nada. Vale. Parece que está abandonado esto. Sí, tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta de que esto se encuentra abandonado. Control, I'm approaching the OP for the oil field. With Hellstrom out of the picture, this production facility is one of Rashida's few remaining income sources. Bring it down and her funds will dry up. Wilco. You're going to have multiple infrastructure targets here. Disable enough of them to halt production. What about hostile forces? We're tracking low numbers at the facility. Too few to cause you trouble from their location. But there are plenty of foot patrols on the plateau that could be tasked onto your position. Got it. No alarms. Vale, tenemos que evitar las alarmas. Porque si evitamos las alarmas, evitamos que no nos están diciendo que evitaremos que nos visiten. Por lo tanto, tenemos que evitar las alarmas. Vale. Vale, fijaos. Esta zona está muy bien. Tenemos varios puntos. Fijaos, aquí tenemos más.
Vale, tenemos varios puntos desde los que disparar, tanto desde aquí como desde allí arriba. Desde esta zona podemos disparar y observar, y desde aquella zona donde están las banderas también. Incluso por detrás. Por detrás tenemos toda esa pasarela por la que también podremos circular y disparar. Vamos a hacer una pequeña revisión de la zona, porque me extraña muchísimo que aquí no haya nadie. Máximo cuando nos... Ahí hay un túnel. Máximo cuando nos están diciendo que si suenan las alarmas nos van a aparecer soldados. Entiendo que si aparecen soldados va a ser por ese túnel. Fijaos, aquí no hay nada. Un coleccionable. Vale, el coleccionable está hacia aquí. Abajo. Vale, en el túnel. Vale, pues vamos a revisar la zona del túnel. Este es el coleccionable. Camuflaje desbloqueado, desértico oscuro. Vale, pues en caso de que nos ataquen, tendremos que protegernos en esta zona. En esta gruta. Es un buen sitio para protegernos. No está mal, no está mal. ¿Y por aquí? No, 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 por ahí no. Por ahí no. Vale, pues venga, vamos a empezar a marcar enemigos. Hay un camión. They're stockpiling oil. Blowing those barrels would reduce Rashida's supply. And wake up the base. Confirmed. You'll need to prep for company if you do that. Roger. Vale, nos vuelven a avisar de que los barriles no los volemos, porque de lo contrario vamos a tener visita. Lo que sí podemos hacer es dejarlos para el final. Y una vez que tengamos a todos los enemigos abatidos, pues destruir las existencias de petróleo. Vale. Those pump jacks are vital. See if you can cut their power. Understood. Vale, tenemos que inutilizar los paneles de control de las bombas petrolíferas. Pero fijaos que los... Sí, sí, están todos... Todos los paneles están muy, muy protegidos por soldados. Raven, see those red valves on the pipeline. I do. What about las válvulas? Breaking them will cause a pressure failure in the lines. Roger. Cuando habla de las válvulas, me imagino que se refiere a eso, dispositivo de control del oleoducto. Vale, ahí hay más soldados. Can't get a clean shot. Is there a better angle? Vale, pues hay bastante gente, ¿eh? Nos decían que no había demasiada protección, pero yo sí veo que hay bastante gente. Tampoco es que sea excesivo. Vale, ahí veo unos depósitos. Buen sitio para ponerse francotiradores. Habrá que buscarlos.
Vale, las escaleras. Vamos con estas primero. Una torre de comunicaciones. Ahí no hay nadie. Ahí sí. Ahí sí, un francotirador. En estas otras escaleras. No, no veo a nadie. He visto, sí. Vale, vamos a empezar desde la zona de atrás. Escaleras. Parte alta, no veo a nadie. Cubiertas de depósitos, tampoco. Vale, ahí veo, no, parecían como unos cubos, pero no. No hay nadie. Bidones. Vale, nada. Vale, pues la zona no es muy grande, está claro. Gente, no hay demasiada. Pero sí lo que he notado es que está demasiado cerca de los objetivos que se nos han marcado para destruir. Así que va a ser complicado. Vale. Raven, there may be control panels inside the buildings. I don't have a shot. Tal vez haya paneles de control dentro de los edificios. Must keep everything cool. Got it. I could damage a few. See if they open a door for some fresh air. That might give you line of sight. It's worth a try. Vale. Pues habrá que controlar los edificios. Pero primero vamos a irnos con el francotirador. 1388 metros para ese francotirador que tenemos ahí. Vamos a acercar la mira. Vale, vamos a coger aire y vamos a empezar. Dejadme que coloque bien el teclado que se me ha movido. Vale, venga, vamos. Ahí. Francotirador. Bien. Uf. Bien. Nos hemos sacado un buen peso de delante. Además, en la parte de atrás era el único enemigo que teníamos. Así que todo lo que hay que abatir ahora es dentro del campo petrolífero, lo cual está no está muy fácil, la verdad. A mi forma de verlo no está muy fácil, pero bueno, tampoco lo veo yo excesivamente complicado. Vale, no sé por dónde empezar, ¿eh? Quiero llamar la atención de estos dos. Lo lógico sería 1193, ahí. Esperar a que ese soldado se acerque. Para llamar su atención y cuando destruir la caja de fusibles y cuando venga a comprobarlo, eliminarle a él. Si está lejos, posiblemente ni se inmute con la caja de fusibles. Sí, ahí lo viene, ahí lo viene. Perfecto. Bien. Bien. Era la manera que teníamos de atraerle hacia esa zona. Vale. Queda ahí un soldado.
Este que está aquí. 999 metros. Ahí. Tenía la mira graduada para los 1000 metros. La diferencia era un metro. Si lo ajustamos bien, no hay necesidad de ajustarla a los 900 para después buscar los 999. Vale. Estos dos aquí sí que va a haber que intentar hacer un doble tiro, ¿eh? Porque si disparamos a la caja de fusibles van a dar la alarma. Mil ciento ochenta y cuatro metros. No, la alarma. Raven, do you copy? Vale, no. Cargar último bordado. Venga. Venga, vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a comprobar que nos ha guardado. No, no nos ha guardado. No nos ha guardado la muerte de este. Pero no pasa nada. Por cierto, estoy disparando con nuestro personaje de pie. Y no me gusta nada. Procuro hacerlo siempre con el soldado agachado porque así tenemos más precisión en el tiro. 1182. Ahora sí. Ahora sí. ¿Doble? ¿Ha sido doble? Sí, perfecto. Pues vamos a eliminar el panel de la bomba. One pump down. Vale, una bomba menos. Nos ha guardado. Perfecto. Me parece a mí que en esta misión vamos a tener que guardar bastante, ¿eh? Vale, vamos a intentar disparar a esta caja de fusibles. Ay, no, es un panel de la bomba petrolera. Vale, pues vamos a intentar disparar ahí, a ver si atraemos a uno de esos dos que están a la derecha y podemos aprovechar, aunque me parece que aquí de lo que se trata básicamente es de un doble tiro también nuevamente. Incluso puede ser doble tiro y eliminar la bomba a la vez. De un tiro, tres pájaros. Si matamos a los dos soldados, efectivamente. Bien, perfecto. Uf. Panel de control, 1239. Next one down. Otra menos. Bien. Recargamos. Dobles tiros todos, fijaos, aquí hay otro doble tiro. Aquí hay otro doble tiro. 1304. Bien. Son, triple tiro. Como el anterior, como el de antes. Vale, estos ni se han inmutado. La antena. Vamos a dispararla a la antena. Voy a recargar. Voy a dispararla a la antena. A ver si ya aprovechamos. Y este que está aquí en la terraza.
se aproxima. O no, no, está en otro nivel. Está en otro nivel, no se va a aproximar. No se va a aproximar. Lo que sí se puede aproximar es alguno de los dos que están en la parte de abajo, si destruimos la antena. Eso sí que es posible. Vale. Vamos. Me he perdido. ¿Dónde estaba la antena? Ahí. 1266. Ahí está la antena. Uf. Parecía que ni se había inmutado el tipo. Bien. Bien. 1266. Uf. Vale. De momento vamos perfectos, ¿eh? Vamos de maravilla. 1271 para el panel de control de la bomba. Got this one. Bien, recargamos. Vale, está yendo muy, muy rápido, ¿eh? No sé qué me ha dicho, no estaba atento. No estaba atento. ¡Ah, este! Claro, cuando recargamos antes, este, pues, volvió a la vida, por así decirlo. Vamos a tener que eliminarla de nuevo. Caja de fusibles. A ver si viene. Ahí está. Bien. Raven, do you copy? Porras. Go for Raven. Porras. Venga, cargamos. No pasa nada. Íbamos muy bien, ¿eh? Ya me extrañaba que fuera todo tan seguido. Venga, vamos allá. 1191. Venga, caja de fusibles. Ahora debería venir. Bien, bien. Y ese está a 1204 metros. No sé en qué me he podido equivocar antes. Ahí. Bien. Dispositivo de control. Control device disabled. Dispositivo de control desactivado. Bien, perfecto. Vale. Vale, tenemos a dos ahí. Que eso tal como estaban era un doble tiro. 1200.
Bien, vamos con el dispositivo de control. 1205. Another destroyed. Bien, queda otro, si no me equivoco. Queda este de aquí. 1180. ¡Ey! ¿Qué he hecho? He tirado una piedra. 1180. All control devices Bien. down. Desactivado todos los dispositivos de control. Por un momento pensé que le podíamos dar a los barriles de estos que tenemos al lado y mandar todo por el aire. Pero no, por suerte no ha sido así. Sabotea todos los oleoductos sin que salte la alarma. Conseguido. Tenemos un par de pozos petrolíferos que están en funcionamiento. Vamos con esta caja de fusibles. Que está a 1112. Vale, han salido dos soldados. Han salido dos soldados. Y ese va hacia arriba. Va a ver qué ha ocurrido. Mil ciento diez. Ahí está. Ahí está. Bien. Y en la parte de abajo quedaba otro, que tiene un panel de control de bomba al lado. 1104. No, 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 no. No salgas, vuelve. Vuelve adentro. Vuelve adentro, muchacho. Y así me ahorras una bala. Con una sola bala vamos a anular el panel de control y vamos a eliminarla a él. Siempre y cuando vuelva adentro, claro. Ahí va. Bien. 1104. Ahí. Ahí. A ver si hay suerte. Y anulamos el panel también. Bien, perfecto. Perfecto. Cargamos. Vale, los pozos están todos parados. Y soldados quedan. Desactivar todas las bombas de petróleo sin que salte la alarma. Bien. Soldados quedan estos dos. 1107 metros para ellos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me los he perdido. Ahí. Uf. Vale, vamos a seguirles. A ver si se vuelven a poner en situación y podemos abatirles. Creo que son los dos últimos soldados que nos quedan por eliminar. Vale, vienen ahí. Van a aparecer en breve. Vamos a bajar ya la. Sí, a ajustar la mira porque están en menos de 1100. Uy, nos ha faltado un poquito, ¿eh? Pero estaba mejor en la otra zona, porque aquí era cruzarse, pero antes estaban charlando uno con el otro y era perfecta la situación. ¿Lo intentamos? Venga, lo vamos a intentar, ¿eh? Si no, recargamos nuevamente, que no pasa nada. Bien, ese está. Vale, ha dado la voz de alarma, seguro. Raven, ¿do you copy? Sí, Roger, ha dado la confirm. voz de alarma. Vale, cargar último.
Se ha escondido. Escucho pasos. Nos están atacando. Nos están atacando por detrás. Y he visto a uno. No sé si vosotros estáis escuchando los pasos. A ver en el mapa si los podemos ver. No, en el mapa no los podemos ver porque no los tenemos marcados. Pero están... Me suenan los pasos por encima. Si no los podemos abatir así y nos atacan, intentaré recuperar la partida anterior, o sea, el guardado anterior. Ahí. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Tengo que ajustar la mira. Porque claro. Se ha ido. Se ha ido. Escucho los pasos alejándose. Y este ha vuelto. Vale. He escuchado los pasos de los que nos estaban acorralando, cómo se alejaban. No sé si todavía los tenemos a nuestro alrededor o no, pero lo cierto es que he conseguido abatir al último de los que quedaban por ahí. Ahora lo que sí habría que hacer es eliminar todos los barriles de combustible. Pero primero, y como todavía escucho pasos, quiero asegurarme de que se han ido. Vale, allí no hay nadie. No me quiero separar más hacia la derecha de donde estoy ubicado, porque es muy peligroso. Es que estoy escuchando pasos todavía, ¿eh? Y por aquí no tengo por dónde subir. Espero poder subir por aquí. Voy a ponerme en pie. A ver si me permite. Uf. Por un momento. Por un momento quedaba a la vista. Por detrás. Voy a agacharme. Me quedan muy poquitas balas, ¿eh? Solamente 14. Es cierto que todavía tengo el rifle, la automática, y también tengo la pistola.
si pudiese. Vale. No me han visto. Por un momento estuve cerca de ser visto, pero todavía no me tienen completamente controlado. Vale, por ahí hay alguien. Vale, he visto uno a lo lejos. A lo lejos. Fijaos, ahí hay uno. Ahí abajo hay otro. Se me ha colado. 88 metros. Vale, ese está solo. Hay un blindado. No sé si lo habéis podido ver, pero hay un blindado. Vale, ahí. Metros. Sí, 80 metros. Vale, ese lo tenemos controlado. Ahí hay otro. Pero había un blindado. Metros para este. Vale, vale, tengo que cargar. Bueno, pues al final, como visteis, no he podido salir de la situación en la que me encontraba y he tenido que cargar nuevamente la misión. No pasa nada, nos quedan estos dos soldados, 1107 metros para ellos. A ver si podemos hacer un doble tiro. Ahí está. Vale, pues ha sido más fácil de lo que preveíamos. Quizás hubiésemos tenido que hacerlo desde un primer momento y no intentar lo que intentamos realmente. Vamos ahora a destruir todo lo que son las cargas explosivas, los barriles de petróleo que tenemos por aquí repartidos. Vale. Those barrels are finished. Sabotea los campos de petróleo. Había más por aquí. 1315. Bien. Completa el contrato sin sufrir daños. Vale, 1175.
Bien, quedaban por ahí todavía algún que otro grupo de barriles. Estos, por ejemplo, 1155. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Todavía tienen que quedar algunos barriles más. Recuerdo que todavía había más barriles por ahí. Por el perímetro. Aquí, por ejemplo, 1008. Ahí. Bien. 1008, más barriles. Más barriles. ¿De verdad que no quedan más barriles? Aquí. 1078. Ahí. Destruye toda la infraestructura crucial de los campos petroleros. Escapa para recibir las recompensas. Vale, ahora sí que ya está todo completado. Una pena haber perdido esos minutos tan buenos intentando salir de un atolladero en el que nos habíamos visto sin quererlo por intentar eliminar por separado a los dos soldados aquellos. Cuando la situación se preveía ya de por sí bastante complicada. Aquí hay munición. Vamos a recargar munición. Vale. Hemos recogido todos los coleccionables que había en la zona. Volvemos a la zona del oasis. Vamos a recoger también la munición que allí encontramos. Raven, putting that oil field out of commission has dried up all Rashida's sources of major capital. Kuamar's federal reserves are low too. She's going to struggle to pay. Vale, está diciendo que Rashida lo lleva crudo una vez que hemos destruido el campo petrolífero. Vamos. Vamos a hacer una cosa, vamos a coger la munición que dejamos pendiente aquí arriba. No estoy haciendo caso para nada a lo que me está diciendo ahora mismo. Recogemos todo. Llevamos 51 balas en total, yo creo que va a ser más que suficiente. Y lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia la zona donde en su momento abatimos a Isabela y liberamos a Tajir. Y vamos a... Siempre que pasamos por aquí, siempre nos ocurre lo mismo. Vamos a... A abatir a los soldados que en su momento dejamos con vida en esta zona. A ver si somos capaces de abatir alguno más de los soldados que quedaron con vida aquí en esta zona. Vale. En su momento abandonamos esta zona muy, muy precipitadamente. Fijaos qué cantidad de soldados que quedan aquí. Vale, en esta zona de aquí no queda nadie. Vamos con la caja de fusibles a ver si conseguimos... llamar la atención de alguno. 1142 metros. No hemos llamado la atención. A ese parece que va hacia allá. A ver si es cierto. No.
El de arriba. 1166 metros. Vale. Ese está fuera de combate ya. Vale. 1184. ¿Nos han detectado? Hard copy. Recon for location. Defensive stance. Out. Parece como si nos hubiesen detectado. Vale, bien. Bien. Sí. Están disparando sin saber muy bien hacia dónde. Uf. ¿Y ese qué le ha pasado? 1169. La caja de fusibles. 1148. Se ha agachado. A ese le hemos dado. Vamos a cargar. Uf. A ver, levántate. Ahora. Ahí. 1170. Asómate, muchachote. Ahí. Mil 146. Levántate. Le hemos dado. Según el sonido que haga, sabemos si le damos o no. Ahí. Queda uno. Queda uno hacia la zona de la izquierda. Ahí. 1139. Ahí. Y vamos con los barriles, que aquí también hay algún barril. La alarma del coche. Para ello necesitamos munición eléctrica. Vale. Vamos a comprobar con los prismáticos que no queda nadie. Que toda la zona está despejada. Nada, los barriles esos los podemos dejar. Vale, pues no queda nadie. Ahora sí que ya podemos buscar un punto de extracción. Y tenemos un punto de extracción muy, muy cerquita. Bueno, muy cerquita decía yo, pero tampoco está tan cerquita. Tenemos que volver sobre nuestros pasos hacia la zona del oasis. Uf, casi me caigo. Vale, volvemos hacia aquí, hacia la zona del oasis, no hay problema. Para poner punto y final ya al contrato que teníamos en vigor y que acabamos de completar en el día de hoy.
Ha sido un poquito más largo de lo habitual porque hemos decidido, bueno, ya lo había decidido de antemano, que si teníamos munición suficiente volveríamos a eliminar a esa gente que nos había quedado pendiente en la misión de Isabela, y así lo hemos hecho. Subimos la información. Sabotear los campos petrolíferos, 10 de 10. Hemos obtenido 2, 4, 6, 8 puntos para canjear. Así que, bueno, pues yo creo que muy bien. Total del contrato, 75.000 créditos. Y abandonamos la región. Venga. Vale, la hemos completado al 57%, lo cual está muy bien, ¿eh? Fijaos que Monte Cuamar lo habíamos hecho con un 61% de efectividad. Altos de Tajmit, 57%, está muy bien. La siguiente misión, siguiente contrato será Rashida Kalat. Y bueno, eso será evidentemente dentro de unos días. Ahora lo que toca es despedirse. Despedirnos como siempre. Primero y antes de nada, dándoos las gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla, visionando los vídeos que día tras día traemos al canal. Recordaros también como siempre que le deis like si es que os ha gustado el gameplay, que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho, que recomendéis el canal a vuestros amigos, sobre todo a aquellos que sepáis que le puede interesar nuestro contenido. Y por último, desearos como siempre también que lo paséis bien, que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega. Hasta entonces, chao, chao.